El torneo Fútbol 8 Femenino Categoría Libre organizado por la División de Asuntos Comunitarios inicia el próximo domingo. Así lo dio a conocer Diana Carolina Zuluaga, coordinadora de Juventudes, quien después de realizar la convocatoria, 13 equipos decidieron formar parte de esta importante competencia que busca la recuperación de todos los escenarios deportivos existentes en el municipio de La Dorada, además de demostrar que esta disciplina también está creada para mujeres sin ningún tipo de discriminación. La inscripción, que fue totalmente gratuita, permitirá abarcar a toda la población femenina posible del municipio y sus alrededores y con ello descubrir nuevos talentos. Así como han salido equipos de fusiones de varios lugares, porque tenemos equipos donde hay jugadoras de Mariquita, de allí del Líbano, de Onda, de Guarinó, tenemos mucha gente vinculada, hay agrupaciones que ya, hay equipos que ya están conformados, entonces ellos se vincularon pues como equipo, como tal. La administración municipal, en su afán de contribuir al deporte sanamente y de manera equitativa, donará los uniformes para cada equipo, así como la posibilidad de trasladarse hasta las diferentes competencias en los vehículos que dispone esta alcaldía, facilitando también el dinamismo de la competencia. Cabe recordar que las inscripciones ya están cerradas, por lo que se habilitaron 2 semanas para el respectivo proceso. Se van a iniciar este domingo 8, aún no tenemos la información detallada de dónde van a ser el inicio de este torneo, pero van a ser torneos de ida y vuelta. Me explico, si tenemos una inscripción de un equipo de Guarinó y otro aquí de las ferias, se va a jugar un partido aquí en las ferias y el otro en Guarinó. Claro está que los equipos van a contar con su transporte para poder llegar a todos estos eventos. Nos los invitamos muy cordialmente desde parte de la Oficina de Juventud de la Alcaldía Municipal en cabeza del doctor Diego Pineda a que participen, a que activen y acompañen a sus familiares en este dulce torneo que se va a realizar para los jóvenes del municipio y las mujeres del municipio.